Si están buscando un hermosísimo lugar cuando vengan aquí a Morelos, Cuernavaca, nosotros vamos de Chicago a visitar a familiares en Cuernavaca, Morelos, y conocimos este hermosísimo lugar llamado Los Manantiales, creo que así lo estoy pronunciando bien. Totalmente recomendado, se los recomiendo al 100%, es un lugar donde estás súper cerca de la naturaleza, lo más hermoso que puedan experimentar como familia. Totalmente recomendado para niños chiquitos. Si no saben nadar, está bien, porque todas las pocitas no están hondas, les va a llegar el agua como a la cintura. Los precios son excelentes, los pueden seguir en su Instagram o Facebook page, Los Manantiales, para ver toda la información. Si están en el área, vayan, se los recomiendo. No se preocupen si no llevan su traje de baño. Al entrar ahorita van a ver en el video, está una tiendita donde tienen cosas para nadar, inflables, bathing suits, trajes de baño. Pero si sí planean en ir, les recomiendo, no tienen que llevar los, ¿cómo se llaman? Los life vests, los salvavidas, si quieren, sí, para los niños bebés, pero niños como mis niños de 6, 7, 8 años, la agua no está honda. Para bebés como mi niña de 5, 4 añitos, sí recomiendo el Life Vest. El que trae la niña, mi niña Alondra, es de Amazon, totalmente recomendado. Y sí, les recomiendo totalmente las, ¿cómo se llaman? Los zapatos de agua, porque hay mucha piedra, y si no están acostumbrados, si van, si son niños de ciudad o familias que vienen de la ciudad y no están acostumbrados a caminar en piedras, piedras mojadas, so, sí les recomiendo llevar sus zapatitos. Los dejo para que disfruten el video. Fue un lugar mágico, nos sentimos tan a gusto. A los papás, si van en familia, a los tíos, los primos, se pueden echar una riquísima michelada, chelitas, unos camarones, creo que fueron los mejores camarones que me he comido en toda mi vida. Tenían tanto sazón y sabor. Y para que yo diga que son uno de los mis mejores camarones, porque yo tengo mi standard super high en mi comida mexicana, es porque estaban riquísimos. Tienen que ir. O sea, nosotros fuimos entre semana, y creo que fue cuando los niños ya habían empezado la escuela, fue en agosto de 2022, pero fue un lugar mágico. Los niños se relajaron tan bien, fue algo que pudimos irnos de Chicago, del frío, y poder disfrutar este lugar fue lo mejor. Y por supuesto que vamos a regresar otra vez. Bueno, disfruten el resto del video. Si tienen alguna preguntita, déjenmelo en los comentarios y yo trato de contestar las preguntas. Adiós. Oh, yeah.